punto de la tarde. De inmediato nos vamos al Panteón Nacional, donde se juramentan los equipos promotores estadales del Congreso de la Patria. Yesenia Chapeta nos amplía la información. Socialista, ya nuestro presidente está acá, nos está escuchando. Vamos a darle toda la fuerza, vamos a darle todo el ánimo, toda la carga de amor patrio, de patriotismo, de consecuencia, de coherencia revolucionaria que necesita nuestro líder para seguir llevando adelante esta revolución bolivariana que depende solo de nosotros y nosotras. Lo decíamos ahorita, camarada. Muy buenas tardes. Entre más de 30 millones de habitantes, están ustedes acá el día de hoy sentados con la responsabilidad que le da el máximo líder de una revolución bolivariana, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, de llevar adelante una intensa, amorosa y fuerte, combativa jornada histórica en la convocatoria a lo que significa este Congreso de la Patria. Un Congreso que tiene como principal objetivo... Bueno, vemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela haciendo su entrada al Panteón Nacional a propósito de este acto especial con motivo del Congreso de la Patria. Se juramentan los organismos estadales de este Congreso de la Patria, donde se van a buscar las soluciones a la actual coyuntura socioeconómica de nuestro país. Hoy, 12 de octubre, Día de la Juventud, vemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela saludando a la juventud que también está presente en este lugar histórico de nuestro país, donde reposan los restos de nuestro libertador Simón Bolívar. Vemos allí saludando a diferentes representantes de las comunidades indígenas, campesinas, trabajadores y trabajadoras. Vamos a escuchar a esta hora el audio ambiente. Proceder a ofrendar flores a los próceres que le reposan acá en el Panteón Nacional de Caracas y para compartir un homenaje a cargo de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que también se ha hecho presente para sumarse a los respectivos honores. Hace 202 años, en la Victoria, Estado Aragua, José Félix Rivas convocó a un grupo centenario de jóvenes y estudiantes para literalmente improvisar una batalla en contra de la avanzada sangrienta de José Tomás Bóves, en contra de ese ejército que defendía los intereses del Imperio Español en tierra venezolana y en tierra suramericana, y que se proponía derribar la Segunda República. Además de este acto simbólico y este acto, este homenaje por parte del jefe de Estado venezolano, también tendrá lugar la juramentación de los equipos promotores estadales del Congreso de la Patria. El sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, con motivo de la presencia del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la juramentación del Comité de Promotores Estadales del Congreso de la Patria. Ofrenda floral que será colocada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. La ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República y diputada a la Asamblea Nacional. El ciudadano Aristóbulo Isturiz, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Y el ciudadano Héctor Rodríguez, diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria. Les comentábamos hace unos segundos que además de este homenaje por parte del presidente de la República, de su esposa Cilia Flores y de algunos de sus familiares y miembros de su gabinete ejecutivo, el jefe de Estado también procederá a juramentar los equipos promotores estadales del Congreso de la Patria.
vamos a poner esta información que les acabamos de comentar en contexto. El Congreso de la Patria constituye una instancia producto de una decisión derivada del Congreso Extraordinario que el presidente convocó, el Congreso Extraordinario de Delegados del PSUV. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, compañero de las demás autoridades y la juventud y el pueblo de Venezuela. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, Coro Juvenil Metropolitano y Coro Juvenil Juan Bautista Plaza, todos dirigidos por el maestro Dietrich Paredes.
Eran las gloriosísimas notas de nuestro himno venezolano, Gloria al Bravo Pueblo, a cargo de más de 200 integrantes del sistema de coros y orquestas sinfónicas de Venezuela, a cargo del director Dietrich Paredes. Les comentábamos hace unos minutos que el presidente de la República procederá a juramentar los equipos promotores estatales del Congreso de la Patria y que este Congreso constituye una instancia que derivó del Congreso Extraordinario convocado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre, luego de las elecciones parlamentarias del 5 de diciembre del año 2016. Espectacular interpretación del Alma Llanera, pieza mundialmente reconocida, a cargo del sistema de orquestas y coros de la Funda Musical Simón Bolívar. Más de 200 jóvenes están acá con sus instrumentos y sus gloriosas voces. De las cuales el presidente de la República y su equipo de gobierno disfruta en este instante. Este chico que ven aquí, coordinando la orquesta, dirigiendo la orquesta, se llama Dietrich Paredes. Forma parte del sistema que el Estado venezolano ha financiado para masificar el acceso a la cultura en todos los sectores venezolanos, en todas las urbanizaciones, en todos los barrios, en todos los lugares donde haya un niño con ganas de tocar un violín, de usar su voz para formar parte de este glorioso proyecto del Estado venezolano conocido en el mundo entero. Luego de que el presidente ofrendara con su presencia y con un arreglo floral junto a su equipo de gobierno al libertador y de 5 países más, Simón Bolívar, a propósito de los 202 años de la Batalla de la Victoria y del Día de la Juventud. Venezuela, donde lo espera
aproximadamente 100 hombres y mujeres por cada uno de los 23 estados y del distrito capital que integran la geografía nacional. Estos delegados vinieron acá para consignar un documento que trae las propuestas derivadas de un debate nacional. De la gran vital batalla de la victoria, los hombres y mujeres. Un debate nacional conformado en torno a cinco ejes temáticos o cinco tareas a cargo de este Congreso de la Patria que les decíamos constituye una instancia con mucho amor del revolucionario, del que solo los patriotas y las patriotas saben ofrecer, y se deriva del Congreso Extraordinario de Delegados del PSU convocado el pasado mes de diciembre. Nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro. Estos promotores estadales del Congreso de la Patria de la batalla de la victoria somos los mismos. Asumieron la tarea de trabajar en torno a cinco tareas, cinco ejes de trabajo que son los siguientes. El primero es la constitución del nuevo bloque histórico. El segundo es la promoción del surgimiento de nuevas formas de organización. De esa nueva forma organizativa, de esa nueva cultura política, de esas nuevas formas de lucha y definitivamente de las nuevas formas económicas. Una bulla para nuestro presidente de la República. Aproximadamente 2.000 personas están acá presentes. Decíamos que más de 100 o aproximadamente 100 delegados por cada estado vinieron aquí al Panteón Nacional, en las afueras del Panteón Nacional, para consignar el resultado de una gira nacional en la que estos delegados del PSU fueron a proponer la reorganización de las fuerzas revolucionarias. Les comentábamos hace rato que se trata de cinco ejes temáticos o cinco ejes de trabajo. El primero es la constitución del nuevo bloque histórico. El segundo es la promoción del surgimiento de nuevas formas de organización. El tercero es la construcción de una nueva hegemonía cultural. El cuarto tiene que ver con la construcción del nuevo modelo económico productivo, fundamental, este cuarto eje o esta cuarta línea de trabajo. Aquí estamos, presidente. Y el quinto es la diversificación de nuevas formas de lucha. Para desarrollar esa hermosa tarea de andar por toda la patria. La bienvenida de estos delegados al presidente y su equipo de gobierno. Congreso de las y los patriotas del pueblo venezolano. Con consignas, pero sobre todo con propuestas planteadas directamente del debate popular, planteadas desde el debate popular al calor de ese debate. Esos hombres y mujeres, esos muchachos de la batalla de la victoria. En torno a estas cinco líneas de trabajo. Llevamos la misma sangre, la de Guaycaipuro, la de Rivas, la de Bolívar, la de Hugo Chávez, y por eso estamos orgullosos y orgullosas de ser sus hermanos y de ser sus hermanas. Aquí está el pueblo en vanguardia que usted ha convocado para desplegarse por todo el suelo patrio. Camaradas. Como lo decía el moderador, se trata camaradas, de un movimiento convocado para ir a todos los espacios, hombres a todos y los mujeres rincones, de la patria, para discutir directamente con el pueblo, directamente con las comunidades, lo que se ha llamado poder popular en todos los espacios, en los medios de comunicación, que no es más que las formas de organización en el barrio, hombres, en la organización, en el edificio. ¡Y mujeres de Venezuela! Estas formas camaradas de organización deberán
participar para reorganizar las fuerzas revolucionarias del país. Indios, zambos, obreros, criollos, mujeres heroínas de la patria. Y sobre todo, juventud heroica. Juventud. Lo que tanto hemos deseado se realizará hoy. He allí a Bobes, 5 veces mayor. Es el ejército que viene a combatirnos. Pero, aún así, es escaso para disputarnos la victoria. ¡Soldados! Hoy más que nunca ratificamos nuestro compromiso, los hijos de Chávez, los hijos de Bolívar. Ese mismo compromiso de la patria. Soldados, defendéis del furor de los tiranos la vida de vuestros hijos, el honor de vuestras esposas, el suelo de la patria. Mostradles vuestra omnipotencia. En esta jornada que ha de ser memorable, ni aún podemos optar entre vencer o morir. ¡Necesario es vencer, carajo! ¡Viva la República! ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro! Se trata del discurso que José Félix Rivas pronunció frente a los jóvenes llamados a improvisar una batalla que, aunque improvisada, fue victoriosa. En contra del presidente, ejército de reconociendo Bobes. Nuestra historia, viéndola personificada en nuestra cultura popular, nuestros hombres y mujeres del teatro, le vamos a dar la bienvenida con un saludo revolucionario, socialista, a la primera vocera, parte del equipo promotor nacional, de hecho el primer congreso, el primero de los sectores sociales que se instaló a nivel nacional, una cultora también del pueblo venezolano, una mujer que le cantó la oda a la vida a nuestro presidente Hugo Chávez y que hoy tiene la responsabilidad de llevar la coordinación de lo que significa el Congreso de la Patria, capítulo Juventud, por decisión de nuestro presidente Nicolás Maduro. Voy a pedir un fuerte aplauso para esta mujer patriota, Rosbexa Poleo, como nuestra primera vocera en la noche de hoy. Rosbexa es integrante del bloque de la juventud del Congreso Pueblo, de la Patria. Buenas noches, vamos a juventud. Escucharla. En nuestro día, conmemorando la gesta histórica de hace 202 años. Buenas noches, presidente. Buenas noches, autoridades. Hoy, a 202 años de esa gesta histórica, de haber visto cómo jóvenes dieron su vida con desprendimiento, muchos sin experiencia en batallas, pero con la necesidad de hacerle frente a las amenazas realistas que vivían, y con la convicción plena de luchar por la libertad, por la justicia, y que no nos quepa duda, de luchar también por nosotros, porque así como hoy nos entregamos con amor por el proceso y somos capaces de entregar hasta la vida si es necesario por defender la revolución, así como nosotros que entendemos que no es individual la lucha, sino que es colectiva, y tan colectiva es que luchamos por la patria bonita, buena, de los iguales, de los valores, de la causa justa. Pero sabemos que trabajamos sin descanso por dejarles esa patria a los que están por venir, a los hijos de nuestros hijos. Por ellos nos jugamos la vida a diario. Por lo tanto, debemos entender que nuestro pensamiento es igual al de ellos. Hace más de 200 años dieron su vida por nosotros para que hoy pudiéramos gritar que somos libres, soberanos e independientes. Nuestra historia es larga. Venimos de lejos. Debemos como juventud entender todo lo que hemos hecho, conocer nuestro pasado,
pasado de lucha que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Jamás permitir que nos borren la memoria histórica. Pero ahora, sabiendo todo lo que hemos hecho, es hora de saber todo lo que podemos hacer. Es necesario encontrarnos, como jóvenes, como pueblo, como patriotas. Hay que lograr el punto de encuentro, sin mezquindades, sin sectarismo, pero que nadie se equivoque. La juventud revolucionaria no pacta con traidores ni con lacayos. Vamos al encuentro, sí, pero al encuentro de los patriotas. Vamos al encuentro, sí, pero al encuentro de todos los que amamos a Venezuela. Escuchar a venezolanos hablando mal de Bolívar es desde mi óptica ver cómo se autoflagelan y se autodestruyen, porque destruyen sus símbolos y raíces, aquello que les dio la posibilidad de no ser esclavos de otros y de estar hoy en libertad. Escuchamos a algunos renegando del rostro del libertador, hablando de fanatismos por haber buscado ayuda técnica y profesional de científicos de varias partes del mundo para recrear y reestructurar las facciones de Bolívar. Recordemos que hace unos años atrás se desenterraron los restos del libertador porque se entendía la importancia histórica de este hombre para con el mundo y no podía permitirse que la historia se disipara, tal cual se hizo en este momento. Y dicho por los propios científicos, gracias a Dios que se hizo, porque muchos de sus restos ya estaban en extremo deterioro. El Bolívar que trajeron al presente los científicos, el Bolívar hecho por un niño de primer grado, el Bolívar hecho por un artesano, el que recreamos los ciudadanos y ciudadanas de toda la patria, sigue siendo Simón Bolívar y merece respeto, al igual que todos nuestros símbolos patrios. Deben estar en consonancia con la realidad de nuestra patria. La octava estrella, que tanto ha dado de qué hablar por algunos sectores entreguistas, que en oculto pretenden entregar la patria como han entregado gran parte de nuestro territorio a imperios, olvidándose para no pensar que sí conocen la historia, pero quieren ser tercos en no reconocerla y dar la razón para sumirnos en la ignorancia. Esa octava estrella representa la provincia de Guayana, que fue gracias al decreto de Bolívar, enalteciendo las gestas libertarias de nuestros patriotas. El caballo que ya no muestra la esclavitud del sometimiento de las riendas, que ya no tiene amarras, que nos muestra libres como somos. El himno nacional, mi gloria al bravo pueblo, mi canto de lucha y batallas, el que arrulla a niños para que duerman arropados en cantos de libertad, el que da la fuerza a hombres y mujeres para seguir avanzando hacia la victoria. Nuestro himno no se recorta, nuestro himno nacional se respeta. El nombre de República Bolivariana de Venezuela, porque nos sentimos bolivarianos y enaltecemos su nombre, su espíritu libertario y sus ideas. El comandante Chávez asumió que tenía una deuda histórica para con el pueblo, pero ahora debemos como pueblo entender que si hemos sido merecedores de mucho, también debemos hacernos responsables de mucho. La diferencia entre una dádiva y un beneficio es la conciencia. Y no nos cabe duda que tanto Chávez como Nicolás han trabajado por los beneficios del pueblo. A nadie se le pregunta a quién apoya para otorgarle dicho beneficio. Chávez hizo demasiado. Nos entregó hasta su vida con mucho amor y desprendimiento. Visibilizó al negro, al campesino, al obrero, al indígena, al cultor, a los invisibilizados por la historia. Recordemos a Oliver cuando dijo que lo único que le pidió a Chávez fue que le devolviera la vida. Ese es Chávez, el hombre leal y digno, el hombre humano. Nicolás está haciendo su parte. Ardua labor le ha tocado. Nos toca a nosotros avivar la conciencia del pueblo. Hoy nuestro presidente es atacado como somos y hemos sido atacados todos los que somos vanguardia dentro de la revolución. Nicolás ha asumido con responsabilidad todos los retos que se le han presentado. Con responsabilidad una vez más salió a reconocer resultados, aunque estos les eran adversos a la revolución, pero reconoció su responsabilidad y nos instó a nosotros, a cada uno de nosotros, a reconocer la nuestra. ¿Cuántos muertos no hubiésemos ahorrado si desde la oposición hubiesen tenido líderes sensatos que llamaran al pueblo al recato? ¿Cuántos muertos nos hubiésemos ahorrado? Nos hubiésemos ahorrado los muertos de las guarimbas, los degollados por Guaya. Nos hubiésemos ahorrado la pena de pensar tan siquiera que un niño en preescolar
podía ser quemado. A nosotros nos ha tocado recoger las banderas de lucha de los que nos han antecedido, aunque no era su tiempo de entregárnosla. Aunque les hayan arrebatado su tiempo aquellos deseosos de poder, sedientos de sangre, guiados por el odio. Y nos ha tocado entonces, con lágrimas en los ojos y un profundo dolor en el pecho, recoger esas banderas y avanzar. Hemos recogido las banderas de nuestros libertadores, de nuestros guerreros. Hemos recogido las banderas de lucha de Livia Gouverneur, de Jorge Rodríguez Padre, de Danilo Anderson, de Eliezer Otaiza, de Ricardo Durán, de Eliazar Herrera, de Robert Serra. Hemos recogido las banderas de los masacrados en Cantaura, en Yumare, los del Caracazo, los de Amparo, los de Cararabo, los del 11 de abril, los 43. Escuchamos a algunos diciendo, el miedo se tiene que acabar. Les contesto a esos que el miedo ya se acabó hace mucho, antes de que siquiera muchos pensáramos en nacer, porque ya hace 30, 40, 50 años nuestros jóvenes revolucionarios decían sus verdades a los cuatro vientos, sin temor, sabiendo que su final sería de muerte porque las condiciones les eran adversas. Sin ser gobierno, ninguno se acobardaba. Aquí no hay cobardes, aquí nadie se rinde. No creemos en personas que se guarden sus ideas por temor a ser rechazados. No creemos en artistas que se guarden sus posturas políticas solo para poder comprarse un par de zapatos caros o poder seguir cantando en las distintas tarimas. Creemos en aquellos que se plantan firmes sin temor a los señalamientos, sin temor a perder seguidores o un poquito de fama. Nosotros los jóvenes revolucionarios, los cultores revolucionarios, echamos nuestra palabra al viento. Echamos nuestra palabra contra quien sea. Decimos y cantamos nuestras verdades. Muchos somos militantes desde el vientre de nuestra madre. Y muy aparte de un trabajo musical, también hacemos un trabajo diario en nuestras comunidades, con nuestra gente. Llevamos el mensaje por el mundo, más allá de un mensaje musical. El mensaje de lo que realmente somos los venezolanos. Y qué alegría cuando en el mundo nos respetan. Escuchar a jóvenes, por ejemplo, en el Bronx, diciendo que para allá nunca fue Bush, que para allá nunca ha ido Obama, pero fue el comandante Chávez a compartir con ellos. Fue el presidente Nicolás Maduro a compartir con ellos, a conocer sus realidades. Ver a la UNESCO reconociéndonos como país libre de analfabetismo. La ONU como un país que lucha contra la desnutrición. La patria sigue. Que hay dificultades, claro que las hay. Que pensamos distinto, eso es necesario. Que existe corrupción por parte de algunos a los que se les ha dado la responsabilidad de construir y en el camino se olvidan del por qué llegaron hasta ahí, es cierto. Pero también es cierto que somos más los honrados. Somos más los que trabajamos con compromiso, ética y moral. Los que trabajamos por los otros. Los que ayudamos sin pedir a cambio más allá de la conciencia, de saber el esfuerzo que el beneficio conlleva. Somos más los que estamos convencidos de que el verdadero cambio somos nosotros. Ya ellos estuvieron por muchísimo tiempo y sumieron a nuestro pueblo en una miseria de la que aún vemos restos. Porque más allá de miserias tangibles, son miserias humanas, de las que nos debemos deslastrar por completo. Del desinterés, de la apatía, del rentismo, del consumismo, de la dependencia. Estamos haciendo enormes esfuerzos por despertar la conciencia del pueblo. Somos la historia que hizo visible el gigante. Por nuestras venas corren la sangre de los guerreros y de los valientes. Ana Karina Rote, a Unicom, Paparoto, Mantoro y Toto Manto. Somos hombres y mujeres libres y seguiremos siendo hombres y mujeres libres. Avancemos. Nuestros guerreros nos piden que continuemos con sus luchas libertarias. Los que están por venir nos claman que no nos detengamos en nuestro andar, que sigamos sembrándoles el camino para que ellos puedan cosechar la patria buena, la patria humana, la patria bonita. Hemos hecho mucho, aún falta mucho por hacer, pero hoy más que nunca debemos tener claro que la revolución es el camino, va por dentro y se construye desde adentro. Cuente, presidente, con la juventud, con su juventud, a la que Chávez le sembró valores, a la que Chávez le sembró conciencia, a la que Chávez visibilizó, a los que éramos invisibilizados por la historia,
a los que hoy tenemos liderazgo, a los que ya no somos la juventud de relevo, a los que no solo nos sentimos futuros, sino que nos sentimos presentes, a los que se nos da responsabilidades para que asumamos las riendas de la construcción de la patria, a los que vamos con la frente en alto, a los que no tenemos manchas ni tachaduras, a los que no tenemos pasados nefastos, a los que hablamos con la verdad, a los que podemos hablar libremente, a los que nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber vivido en los tiempos de Hugo Chávez y de poder contar la historia con propiedad. Seamos como Rivas, hoy más que nunca, seamos como Rivas, seamos como los jóvenes que dieron su vida en esa batalla. Seamos como Rivas y seamos como esos jóvenes vencedores de los tiranos. Hoy más que nunca debemos recordar que no podemos optar entre vencer o morir. Necesario, compañeros, es vencer. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la juventud! ¡Que viva Nicolás Maduro! Con la fuerza de esta mujer revolucionaria, de esta joven, cultora, rapera de nuestro pueblo venezolano, porque es del lado de la revolución, porque es del lado de la patria donde están los artistas y los cultores auténticos, nosotras y nosotros tenemos claro que no hay revolución sin cultura revolucionaria. Y en este sentido, acompañando la intervención de nuestra camarada Robexa, le damos la bienvenida a un cultor de nuestro pueblo también, quien va a interpretar un hermoso poema de esa leyenda de la América Latina y el Sur, como es Mario Benedetti. Ese poema se llama Te Quiero, y lo interpreta nuestro cultor José Garcés. Sí, 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 sí. Sí. Gracias por la presentación, aunque a última hora cambié ese poema y voy a interpretar una pieza mía que creo que va más en la dirección de lo que hablaba nuestra camarada Robexa. Y creo que lo que ha dicho Robexa se resume en una actitud: no volverán. Un poquito más arriba de la guitarra, camarada. Volver a aclarar el día y los ojos a brillar. Volverá la poesía, pero ellos no volverán. Despertarán las miradas y las puertas se abrirán. Volverán las carruadas, pero ellos no volverán. No volverán los tiempos de colérica checa. Corregirá el acento de tortura sin piedad, de allanamientos con saña y de hambre en la oscuridad. Volverá un sol de templanza que en abril repartirá alfabetos de esperanza, pero ellos no volverán. Volverán las mil palabras que quisieron desterrar, pueblo, lucha y camarada, pero ellos no volverán. No volverán al aura a multiplicar espinas, como cuando allá en Cantaura se fue escupiendo la vida, o ametrallando en Yumare, no la bestia en la herida. No servirán las mentiras, ni el golpe ni el difamar, ni los bufos de Altamira, porque es que no volverán. El privilegio al desprecio es lo que ya no tendrán. Desde mi sangre sentencio que ellos no volverán. En alerta una atalaya con mi Dios de antemural y un grito que no desmaya. ¡Carajo! ¡No volverá! ¡Vamos arriba! ¡No! ¡No! ¡No volverá! ¡Vamos arriba! ¡No! Calle, verán un grito que estalle, verán la esperanza arder y nos verán defender los espacios conquistados con esfuerzo organizado. Mis sueños no serán rotos, hemos conseguido tan poco y tanto que nos ha costado, carajo. Nuestra patria es un enclave para consagrar la vida, y es que somos la esperanza de la América Latina. La defensa es nuestro oficio
y nuestro pueblo unidad. Nuestro será el sacrificio, pero ellos no volverán. ¡Nunca más, camaradas! Con el aplauso a nuestra cultura popular, a nuestros cantores, esos que están allí, entre la gente, en el barrio, en la urbanización, en la panadería, en la calle, en cada uno de los espacios donde la sociedad venezolana se da cita, esos cultores de verdad, los que hacen patria, con ese mismo aplauso pasamos desde lo hermoso de la juventud patriota que se riega no solo por las tierras de Venezuela, sino por toda la América Latina, a uno de los más, de los elementos más hermosos que nos da la vida, que es la mujer. Presidente, en una novela de Máximo Gorki, que lleva por nombre La Madre, en su página final hay dos frases que para nosotros, la juventud que ha tenido la oportunidad de leer eso, porque no se persigue ahora el joven que piensa como nosotros y al que piensa distinto tampoco. Pudimos leer algunas líneas bien importantes. La madre, ya hacia el final de la novela, decía: no es con sangre que se extingue la verdad. Y no ahogarán la verdad ni siquiera en mares de sangre. Como lo dijo Robexa, honor y gloria a todos nuestros mártires y a sus madres que día a día combaten para dar la vida. A una mujer, pero además a una mujer combatiente de esa unión cívico-militar que desarrolló nuestro presidente Hugo Chávez, es a la que voy a presentar como nuestra segunda vocera de la noche de hoy. Me refiero a la almiranta, nuestra compañera Carmen Meléndez. Buenas noches al pueblo combatiente de Venezuela, representado aquí por todos los estados de Venezuela. Los 100 promotores de este gran Congreso de la Patria estamos hoy representando a todos los movimientos sociales, a todos los movimientos del poder popular, a todos los movimientos de las bases políticas de nuestros partidos que conforman el gran polo. Y aquí, con este Día de la Juventud, representada por todos los jóvenes que están asumiendo las responsabilidades en este momento de la patria. Cada vez que escuchamos un discurso, unas palabras, como lo hizo nuestra compañera Robexa, uno dice: allí está Chávez, allí está el espíritu de nuestro comandante. Eso fue lo que nos dejó esa generación de oro que está presente en todos los rincones de Venezuela y que hoy celebraron el gran día de la juventud por todos los rincones de Venezuela. Así que para esa juventud, un aplauso efusivo de toda la representación de los movimientos sociales que están hoy presentes aquí en este acto histórico en el Panteón Nacional. Aquí le hicimos honores a nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, acompañando a nuestro presidente. Y cada vez que uno entra a este Panteón Nacional, se llena de energía patriota, de energía revolucionaria, para seguir en la lucha, para seguir en el combate. Aquí nadie se rinde, aquí estamos en el combate permanente. Así que mi comandante, en la representación de todo el pueblo, aquí estamos, la reserva activa para acompañar a nuestro pueblo en esa unión cívico-militar que cada día está más fortalecida. Yo le voy a pedir a los compañeros que conforman la reserva activa, que están aquí presentes, y que vamos a la lucha estado por estado para ayudar a nuestro pueblo en esa unión cívico-militar para combatir y ayudar a nuestro comandante presidente en todas las luchas que se nos van a presentar de ahora en adelante. Así que mi comandante, nosotros, los profesionales de la Reserva Activa que estamos aquí presentes,
y que vamos a comandar en cada estado lo que es el Congreso de la Patria de la Reserva Activa. Allí se va a unir lo que es la experiencia de todos nuestros compañeros que vivieron 30 y 33 años en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que van a compartir la experiencia, la gerencia militar, la gerencia productiva, la gerencia en las empresas del Estado para apoyar en esta coyuntura todo lo que estamos viviendo. Así que, mi comandante, hoy tenemos el compromiso de que vamos a esa lucha permanente, a esa unión cívico-militar que vamos a compartir, que nos enseñó nuestro comandante Chávez. Y usted, como el hijo de nuestro comandante, lleva la batuta de la revolución y nosotros vamos a seguir esa ruta de navegación y vamos a llevar a Venezuela a ese puerto seguro, a ese puerto de que nos va a dar la independencia económica. Todos juntos vamos a salir adelante, todos juntos vamos a construir esa patria que es la patria productiva, la patria potencia y que vamos a salir en poco tiempo juntos a vencer, porque necesario es vencer y nosotros lo vamos a hacer porque estaremos en el combate, en la calle. Vamos a ser el ejemplo de nuestro comandante Chávez cuando se fue a las catacumbas del pueblo. Así que yo le pido a todos los compañeros que vamos a dirigir el Congreso de la Patria, que nos vamos a la catacumba del pueblo a resolver los problemas de nuestro pueblo, sus carencias, sus necesidades, y que allí, junto a él, vamos a esa Venezuela que todos queremos. Así, mi comandante, que hoy, con este compromiso de la Reserva Activa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a compartir las experiencias en que nosotros, con la experiencia, podemos decir que nosotros vivimos dos historias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el antes y el después. El antes, donde el pueblo no nos quería porque decía que éramos represores, y el después del comandante Chávez, que salimos a las calles a sentir a nuestro pueblo, a apoyar a nuestro pueblo. El pueblo ahora nos dice, tenemos una Fuerza Armada unida con el pueblo y por eso esa herencia de la unión cívico-militar la vamos a llevar por siempre. Y todo los que van saliendo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los militares activos con otra formación, vamos a seguir la senda de la revolución, la senda de ayudar al pueblo y que vamos a salir adelante, más fortalecido, porque yo se lo dije una vez, mi comandante, Bolívar fue el primer libertador, Bolívar nos independizó territorialmente, Chávez nos dio la independencia política, le dio poder al pueblo, por eso ese pueblo, con ese poder, vamos a salir adelante y lo vamos a acompañar a usted en lo que es esa independencia económica que todos queremos. Así que el pueblo de Venezuela, representado hoy en este Congreso de la Patria, decimos, mi comandante, marque el rumbo, que nosotros lo vamos a seguir y estoy segura que vamos a salir adelante. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! Patria de la Esperanza, nuestro presidente Nicolás Maduro, en una excelente interpretación de la necesidad de nuestro pueblo, de debate, de discusión, ha convocado este Congreso. Ese Congreso que se ha organizado en más de 20 comisiones de trabajo entre esos 100 compañeros a quienes usted, presidente, le dio la oportunidad y el honor
de llevar adelante la promoción nacional de este Congreso, coordinado por nuestro compañero y hermano Héctor Rodríguez Castro. En esas comisiones de trabajo, entre muchas otras, definimos algunas que tienen que ver con los 5 ejes temáticos que usted definió para el debate, para la lucha y la batalla en la calle. Robexa lo decía, venimos de lejos. El compañero que me toca presentar hoy, debo decirlo, viene de lejos. De los que ofrecieron el pecho, de los que se pusieron al frente en las circunstancias más difíciles de represión, de tiranía que haya vivido nuestra patria. Durante toda esa Cuarta República hubo hombres y mujeres valientes. Sobre ellos y para ellos tiene que ser toda nuestra lucha. Para nosotros, camarada Julio Escolona, como juventud, es un placer y un honor presentar a esa juventud permanente, a la eterna, a la que lucha siempre y la que no claudica nunca, como no claudicaremos. Un ejemplo de la revolución bolivariana que viene de lejos. Camarada Julio Escalona. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, al presidente Nicolás Maduro, que se le ocurrió ponerme en ese comité de los 100 y por eso estoy parado aquí ahora, ¿no? Yo no hablo aquí en nombre de nadie, pues nadie me nombró para hablar aquí. Yo estoy hablando en mi nombre, ¿no? Y en mi nombre creo que tengo algunas cosas que decir. El primer problema que tengo que resolver es ese fuego que quedó encendido acá, ¿no? Ese fuego, además, el fuego femenino, que es el que más quema. Y bueno, después de haber pasado por ese fuego tantas veces, ahora tengo que ver qué hago con este fuego que quedó aquí. Porque por eso también la patria es femenino, la tierra es femenino, la naturaleza es femenino. Bueno, entonces, con la ayuda de esos aplausos, de esa animación, ¿no?, voy a intentar, ¿no?, pasar por ese fuego y no morir en el intento. Bueno, ustedes no sabían. Bueno, que a nadie se le ocurre echar gasolina ahora. Bueno, que ustedes no sabían, yo hoy cumplo años. Espérense. No. Pero no es ese cumpleaños, no es ese, no es ese. Ocurre que el 12 de febrero, el 12 de febrero de 1953, cuando yo tenía 15 años, estábamos enfrentándonos al golpe de Estado que dio Marcos Pérez Jiménez el 30 de noviembre de 1952.
Y bueno, algunos pensamos que tenemos el deber de mantener la llama viva, de que ha habido un golpe de Estado, que se había implantado una dictadura, y ese día 12 de febrero, la Escuela de Derecho, que funcionaba en Valencia, y los estudiantes del Liceo Pedro Gual de Valencia, salimos a la calle, ¿no?, en plena dictadura de Pérez Jiménez, y entonces hoy hace 62 años de eso, ¿no? Bueno, y yo estaba con eso callado, pues, pero ya que me ponen aquí, no voy a dejar de decirlo, pues, ¿no? Entonces, bueno, voy a echar a andar propiamente a ver cómo me sale este nuevo camino, pues, ¿no? Fíjense, el Congreso de la Patria se llama así, Congreso de la Patria. Por lo tanto, hay que convocar al chavismo, y el chavismo es convocante, además. Pero la patria está más allá, ¿no? Nos arropa a nosotros y a mucha gente patriota. No importa por dónde ande hoy, ¿no? Porque si algo tenemos que tener es sentido de humildad y de perdón para poder de nuevo abrirle nuestro corazón, nuestra alma, a la gente que pueda estar equivocada, o quién sabe, si con otras razones, porque las razones no se agotan, no tienen límite, y más que razones, con otras pasiones, que son más ilimitadas que la razón. Entonces nosotros tenemos que encontrarnos con todas esas razones, con todas esas pasiones, con todo ese amor que recorre las calles de Venezuela. Y por eso se llama Congreso de la Patria, porque la patria no se recorre solamente en avión. La patria no se recorre solo en autobuses con aire acondicionado. La patria hay que recorrerla a pie. Porque este Congreso de la Patria, con ese nombre tan grande, no es otra cosa que una labor misionera. Tenemos que volver a ser misioneros. Y quiero decirles con todo respeto, ¿no?, a los jóvenes de hoy, ustedes no saben bien todavía cómo es eso, con todo respeto y con tu respeto. Porque ustedes crecieron bajo un gobierno revolucionario que les ha dado todo: dónde reunirse, dónde comer, dónde cantar, dónde bailar, dónde soñar. Ahora, hoy les toca ganarse eso por el camino de la misión, de convertir eso en una misión profunda, del corazón, del alma, del sentimiento. Y yo felicito a esta muchacha que tengo al lado, porque cuando ella habló, abrió su corazón. Entonces, todos ustedes tienen esa capacidad ilimitada de abrir el corazón. No se puede hacer más esperando que bajen los recursos. Esa frase debería proscribirse: no han bajado los recursos. ¿Y por qué tienen que bajar unos recursos, ¿no? Del cielo no bajan recursos. Del cielo no bajan recursos materiales. Si algo baja del cielo, si es que eso es verdad, bajan recursos espirituales. Y ustedes tienen de sobra, los tienen adentro, lo que tienen es que sacarlos. Aprovechen ese fuego de esta noche y saquen ese amor guardado, para que puedan encontrarse con el pueblo,
desde el amor, no solo desde las razones. Demasiadas razones. Necesitamos más corazón, más amor y menos razones. Nosotros somos un proceso que no nació de las razones, porque si vemos el proceso bolivariano, está lleno de sinrazones. Y si olvidamos eso y nos ponemos demasiado racionales, vamos a acabar con esto. Las sinrazones que dieron origen a esto son las que tenemos que regar, cultivar, para que desde la sinrazón de los afectos, del amor, de la esperanza y de la fe, hagamos un Congreso de la Patria, que podemos llamar de verdad Congreso de la Patria. Porque el Congreso no ha arrancado todavía, y yo creo que ustedes saben que no ha arrancado todavía, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Bueno, porque hasta ahora nuestras reuniones son de razones, comisiones, reglamentos, estatutos, los cinco motores. Esto no es por la decisión que tomó el presidente de los motores, ¿no? Los motores hacen falta también, ¿no? Solo que el motor más importante no se decide en gabinete. El motor más importante es el motor del alma y del corazón. Y solo si encendemos ese motor, entonces podemos tener la humildad para acercarnos al otro. Porque uno de los problemas que tenemos, ¿no? Hay un otro que lo reconocemos muy bien. Ese otro que está asociado a las fuerzas imperiales. Pero hay otro, que es ese otro con el que no nos encontramos. Y no nos vamos a encontrar discutiendo con él, dándole lecciones de revolución. Nos vamos a encontrar con él cuando seamos uno con ese otro. Uno con esa otra. Uno con el pueblo, que es ese otro. Y porque el presidente Chávez descubrió eso, pudo acercarse a ese pueblo. La gente no ama a Chávez por las razones que Chávez dio. La gente ama a Chávez por las sinrazones de Chávez. O no es una sinrazón salir de madrugada y ver a un grupo de jóvenes que estaban drogándose, etcétera, y bajarse y agarrar uno de ellos y llevárselo a Cuba. Eso no es una sinrazón. Bueno, y le voy a echar un cuento. Estando yo en Naciones Unidas, me tocó atender cuando muere un miembro importante de una misión, se hace un acto que se abre un libro de condolencia y van todas las misiones diplomáticas a firmar ese libro de condolencia, ¿no? Ahí me tocó coordinar ese proceso allá en Nueva York, ¿no? Y no es tanto el cuento que les voy a echar, ¿no? El cuento es que en haciendo eso, llegaron varias misiones de África. Esas misiones de África frecuentemente votaban contra nosotros en la Asamblea General. Y a mí me sorprendió cuando ellos llegaron muy afectados a firmar el libro de condolencias, ¿no? Y yo les pregunté, entonces me dijeron la sinrazón de por qué. Resulta que cuando el presidente Chávez visitó África, hizo lo mismo que hizo con ese muchacho. La pobreza de África, nosotros no nos la imaginamos. La pobreza de África es la pobreza de verdad, pues, ¿no? Que viene de que los europeos llegaron a África. Fíjense que el mapa de África está lleno de rectas. El mapa de nuestra región está lleno de curvas, de caminos que van y vienen, porque el mapa de allá
las potencias imperiales agarraron una escuadra y un mapa, y este es tuyo y este es mío, y así fundaron muchas de esas naciones, ¿no? Por eso algunas se llaman Monrovia, por Monroe, ¿no? El monroísmo. Entonces el presidente Chávez se iba, como hacía aquí, por esas carreteras, esos caminos, y se bajaba en los pueblos más pobres. Y el presidente Chávez fue el único mandatario, el único presidente del mundo que se bajó y se abrazó con esos pobres. Con los que nadie quería abrazarse, porque la pobreza no huele bien, porque la pobreza no es bonita. Lo que es bonito es la dignidad de la pobreza. Entonces el presidente Chávez se abrazó con esos pobres, ¿no? Bebió de sus tazas, comió de sus platos, y a esos embajadores africanos que estaban ahí, nunca se les olvidó. Y fueron a firmar ese libro, porque el presidente Chávez hizo eso, ¿no? Entonces, más allá de firmar un libro, ¿no?, fueron con un sentimiento profundo, ¿no?, de gratitud. Entonces, ese sentimiento profundo de gratitud, es solo una revolución verdadera lo puede despertar. Y si nosotros no hemos sabido despertar ese sentimiento de gratitud, entonces tenemos que poner en discusión esta revolución. En su discurso el 23 de enero, el presidente Maduro habló del renacimiento de la espiritualidad. Y yo aprovecho para preguntar por qué ese discurso no está publicado. Porque ese discurso es el que nos convoca. Y si el discurso que nos convoca no anda en las manos nuestras, ¿cómo puedo ser el espíritu realmente que está presente ahí? Yo no quiero hacer especulaciones, pues es lo menos que tiene sentido un acto como este, ¿no? Pero yo ruego, por favor, que ese discurso se publique. Porque es que ese discurso ubica esta convocatoria en las asambleas constituyentes de base. Y eso no se ha vuelto a decir. Y si no lo volvemos a decir, entonces ¿qué Congreso de la Patria estamos organizando? Y ahí... Aprobado. Bueno, levántate. Bueno, entonces fíjense. Ese discurso dice muchas cosas importantísimas, ¿no? Pero el presidente Maduro, en un párrafo que habla de las varias R, habla de la R de la repolitización, ¿no? Y a propósito de la R de la repolitización, entonces dice, bueno, ese proceso de desideologización que ha afectado a muchos de nuestros cuadros y dirigentes por la burocracia, por la corrupción. Bueno, que el presidente vuelva a decir eso, hay que ponerlo en letras muy grandes, porque eso significa que este Congreso de la Patria es también para erradicar eso. Y si este Congreso de la Patria está inspirado en las asambleas constituyentes de base y en esa repolitización, entonces yo tengo que recordar el artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Porque el artículo 5, como supongo que sabemos todos, dice que la soberanía reside en el pueblo y es intransferible.
Y luego en el artículo sexto habla de todas las cosas que el pueblo concede. Dice claramente que el pueblo concede mandatos revocables. Porque mandato no es lo mismo que representación. Y uno de los problemas que tenemos, creo yo, es que muchos dirigentes creen que son representantes. Y no son representantes. Son mandatados. Tienen un mandato que es revocable según la Constitución también, ¿no? Yo quiero explicarle eso del mandato, ¿no? Muy rápidamente. Los que venimos del interior y hemos sido familias campesinas lo sabemos claramente, ¿no? Cuando yo estaba chiquito, me decían, vaya y compre medio de queso, ¿no? Ese era un mandado. O sea, yo hacía mandado. O sea, era un mandatado. Y yo no podía parecerme con medio de papelón. Yo tenía que aparecer con medio de queso y el vuelto. ¿No? Bueno, entonces, señores gobernadores, diputados, presidentes, etcétera, usted lo mandó al pueblo a comprar medio de queso y el vuelto. Y en el gabinete, el que tiene ese mandato es el presidente, el mandato originario, ¿no? Ajá, pero resulta que tú le has transferido ese mandato a muchos ministros, muchos funcionarios, entonces que devuelvan el medio de queso. Porque si no devuelven el medio de queso, no hay Congreso de la Patria. Bueno, no, de hecho, este Congreso de la Patria lo que está reivindicando es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y el discurso del presidente Maduro el 23 de enero es precisamente reivindicando esa constitución y reivindicando el proceso constituyente que, como él bien dijo, lo frustró el pacto de Punto Fijo. Y después lo retomó el presidente Chávez y él manda retomar el proceso del año 1999. Ahí lo dice, ¿verdad? Sí, por si acaso, porque estoy citando de memoria, entonces. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer entonces con todo eso? Vamos a seguir haciendo reuniones para discutir procedimientos, reglamentos. No, eso no es lo que dice el discurso. Ni eso es lo que está en el espíritu de nuestra constitución, la mejor constitución del mundo, además. O vamos a esperar que alguien de por ahí nos los recuerde. Alguien que lo que quiere es derrocarnos. ¿Vamos a esperar eso? Bueno, entonces vamos a recoger ese reguero de fuego. Y con ese reguero de fuego vamos a incendiar. Pero no vamos a incendiar casas. No vamos a incendiar ningún local físico. Vamos a incendiar el alma de los venezolanos. Vamos a incendiar el espíritu de los venezolanos.
para que sea ese renacimiento que es sagrado. Hay que conectarse con lo sagrado de este proceso. Y desde lo sagrado de este proceso, desde ese renacimiento espiritual del que habló el presidente Maduro, vamos a organizar el Congreso de la Patria. No le podemos seguir dando vueltas a eso. Tenemos que aterrizar con eso. Eso significa que hay que hacer un debate en la calle con esto, ¿no? En la calle. Y nosotros tenemos excelentes programas de televisión. Bueno, ya está Larisa, por ejemplo, que hace un excelente programa. Lo que hacen los muchachos de Sura Conducta. Ese giro y giro del profesor Lupa. Bueno, puedo nombrarlos todos, excelentes programas que se quedan prisioneros en la pantalla de la televisión, porque esos programas no están en la calle. Porque ese esfuerzo, bueno, yo hago cosas más sencillas, ¿no? Yo escribo. Entonces yo no me imagino cómo hacen eso los compañeros, esa creación de imágenes, de palabras, de sonidos, de sensaciones. Eso es más difícil que escribir un artículo. Entonces, ese trabajo tan laborioso, tan importante, tan lleno de riqueza, tan milagroso, ¿por qué está encerrado en esa pantalla? No puede ser. Porque para llevar el debate a la calle, ahí están los temas. Vamos a poner contra la pared a los otros, a que respondan todo lo que está ahí. Ahí está explicada en todos esos programas de manera magistral la guerra económica, de manera magistral el problema de la inflación. Todos esos problemas que desafortunadamente, con el perdón, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero nadie, ningún funcionario público está explicando. ¿Cuál ministro explica el problema de la inflación y la especulación? ¿Y qué es lo que pasa con eso? La gente anda preguntando, se empezó por la calle, nadie se lo explica. Bueno, se lo explican los compañeros que hacen esos programas, y esos programas entonces los sepultamos. O sea, no podemos hacer eso. O entonces el Congreso, bueno, un Congreso más. Y Congresos de la Patria se vienen haciendo hace décadas, ¿no? Si este Congreso es de la Patria, tiene que ser un parteaguas. De pronto, está muy pronto. Pero no importa, porque ese Congreso del 13 de abril, nosotros lo podemos tomar no como punto de llegada, sino como punto de partida, ¿no? Entonces, ese portaaviones, tenemos que prepararlo muy bien ahora. Y no se prepara en avión, se prepara en la misión misionera caminando, pateando la calle, los barrios. Bueno, el presidente Maduro el otro dijo, se prohíben las caravanas. Excelente, ¿no? Bueno, porque el presidente Maduro da el ejemplo que él maneja su carro, pues, ¿no? Yo una vez le dije, hace unos años que me monté con él, ¿no? Y yo le dije, tómate una foto para mandársela a algunos embajadores que no se mueven sino en carro negro y en el asiento de atrás, ¿no? Entonces, que se sienten con la gente, con el que va manejando, ¿no? ¿Qué es eso de que tú te sientas atrás, ¿no? Vas arrellanado ahí, ¿no? Y el hombre va ahí manejando, ¿no? Entonces, o sea, yo no voy a sacar trapos al sol, ¿no? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? No es por temor, es porque un congreso como esa es negativa. Tiene que ser llenándolo de flores. Las flores tienen espinas. Esa es la belleza de las rosas, precisamente.
Y digo yo aquí bajito, ¿no? De las mujeres también. Hay que tener cuidado con las espinas, ¿no? Pero hay que tener también la valentía de que no importa. Bueno, fíjense, entonces los mejores sentimientos, nuestras mejores cualidades, nuestras mejores virtudes, nuestro mejor sentimiento de humildad, de perdón, de abrazar al otro, de tratar de hacer un esfuerzo por comprender al otro y a la otra, que es el que no hacemos. Y nosotros somos unos agitadores excelentes y no podemos renunciar a eso. Pero este no es el tiempo de la agitación, es el tiempo de la pedagogía política. Y eso es lo que nos está pidiendo el pueblo. Bueno, y yo voy a terminar porque como que me extendí mucho. Muchas gracias. Del poeta Julio Escalona. Maravillosa intervención de nuestro camarada Julio. En representación del bloque de intelectuales de este combatiente. El Congreso de la Patria. Sino que sabe de la hora. Ese combatiente, Julio, que durante años ha estado presente en las primeras filas de combate, en las primeras filas de nuestra vanguardia, hoy una vez más nos dice importantes palabras de cara a lo que nuestro presidente Nicolás Maduro, el día 23 de enero, cuando nos dio la responsabilidad de salir a promover este hermoso congreso, nos orientó. Este congreso no es solo para los convencidos, este congreso no es solo para las convencidas. Y claro que vamos a ir patria adentro, esa es la misión. Patria adentro, como lo dice Julio y como lo pedimos todos nosotros en nuestra condición de pueblo. Me toca presentar de nuevo a un camarada que como en la primera instancia rompió el protocolo y cantó algo distinto a lo que yo había anunciado, en esta ocasión no me voy a aventurar a decir cuál va a ser el tema que va a cantar. Con ustedes de nuevo el cultor José Garcés. Así es, muchas gracias. Incendiar los corazones, incendiar el alma, como ha dicho Julio Escalona. Y llegar al corazón de los demás, o sea, convocar los corazones. ¿Qué es lo que hacemos los revolucionarios? Ando convocando corazones, ando desterrando soledades, ando repartiendo invitaciones y estrenando posibilidades. Ando invocando alegrías con un grito, patria y vida. El poder del mal solo consiste en hacernos creer que sí existe. Por eso se afana todo el año en inventar prodigios de engaños. Desterramos a la sombra cuando nunca se le nombra. Ando convocando corazones, ando desterrando soledades, ando repartiendo invitaciones y estrenando posibilidades. Ando invocando alegrías con un grito, patria y vida. Si un escorpión negro es quien seduce y una marca de odio es la que luce y un rumor te tizna las entrañas y hay un atentado contra el alma, apostamos a una suerte, no creemos en la muerte. Ando convocando corazones, ando desterrando soledades, ando repartiendo invitaciones y estrenando posibilidades. Ando invocando alegrías con un grito, patria y vida. En este combate por la vida solo tenemos la alternativa de lograr la patria que soñamos y vivirla intensa como amamos. E ir convocando alegrías con un grito, patria y vida. Compañeros, patria y vida, nuestra lucha es poesía que conecta con la vida, que aviva nuestra alegría, que brilla la luz del día. La muerte no es una opción, oh, 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 en esta revolución, que amenacen si les place, pues nos protege
compañeros, patria y vida. Nuestra lucha es poesía que conecta con la vida, que aviva nuestra alegría, que brilla la luz del día. Compañeros, patria y vida. Sí, nuestra señor. Cultura popular, la cultura revolucionaria y patriótica, desde las cuerdas de una guitarra y la voz del pueblo que está hecha millones y que recorre cada lugar de nuestro territorio. El día 23 de enero nos dijeron, son 100 promotores para que crezcan. Hoy, camarada presidente, frente a usted, de todos los espacios territoriales de nuestra república, de todos nuestros estados, convocados están y aquí presentes, hombres y mujeres, decididos a impulsar lo que significa este Congreso de la Patria desde esa escala estatal, desde esa escala regional, también comprometidos a multiplicarse. Entre miles de militantes, 100 compañeros y compañeras, recibimos la responsabilidad y el honor que usted nos dio de impulsar este Congreso por nuestra patria. De los más de 30 millones de habitantes que tiene nuestra patria, más de 2.400 hombres y mujeres en todos y cada uno de los estados hoy vienen a recibir la misma responsabilidad y están aquí, por supuesto, para desplegarse en el espíritu de lo que Julio nos decía. Nos toca presentar un compañero que si estuviera en una tarima de rock sería indiscutiblemente el vocalista que logra armar una olla. Nos toca presentar al compañero que durante 3 años, en las circunstancias más adversas y difíciles, partiendo de la no presencia física de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, ha llevado las riendas de quienes creemos, amamos y vamos a luchar siempre por esta hermosa patria. Nuestro hermano, nuestro camarada, nuestro convive, como se dice en el barrio también, nuestro presidente de la República, nuestro camarada obrero, presidente Nicolás Maduro. Yo creía que tú estabas cuando hablaste de cantante de rock, yo creía que estabas presentando a Héctor Rodríguez. Yo dije, pero sin pelo. Bueno, gracias, camarada. Gracias por atender esta invitación de todos los equipos. Y los comités promotores. Quiero agradecer, fíjense la maravilla. De verdad, uno siente un impulso especial en medio de esta batalla compleja cuando escucha la sinceridad, la profundidad, la fuerza revolucionaria de varias generaciones y uno dice, como decía la canción de Violeta Parra, gracias a la vida que nos has dado tanto, nos has dado a Robetza, a Julio, a Garcés, a la Almiranta, nos has dado un pueblo que Chávez levantó y lo levantó para siempre. ¡Qué belleza de reflexiones! ¡Qué profundidad! Que se complementa como un solo espíritu, como una sola fuerza que nos lleva a la fuerza de todos. Es la idea y el espíritu de todos y de todas. Desde los más jóvenes que están aquí, nuestros muchachos y muchachas de los liceos que están presentes aquí, su liderazgo, Carlos Quintero, de 15 años, un aplauso y un abrazo, y a toda la OVE y a la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, Educación Universitaria, a los compañeros y compañeras de las comunidades indígenas presentes. Hay que batallar por la verdad todos los días.
a los compañeros y compañeras de los movimientos de trabajadores, sindicales, campesinos, pescadores, pescadoras, de las comunas, comuneros, de la juventud, de las mujeres y su fuerza inaudita de amor, de los militares y las militares de la patria, que ya han configurado sus equipos, de todos y todas, de los movimientos de la sexodiversidad que han venido de todo el país con su bandera multicolor, de los profesionales, estudiantes universitarios, de todos y todas, pues. Trabajadores de la salud, de la educación, maestros, maestras, y de todos los estados, de los 23 estados y del Distrito Capital que se han movilizado hoy a este acto de trabajo y de juramentación de los comités promotores del Congreso de la Patria de todo el país. Ahora, es importante todas las reflexiones que se han hecho. Quiero saludar también de manera muy especial al vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, a los compañeros ministros, ministras, agradecer al compañero diputado y a todos los diputados y diputadas del Bloque de la Patria la batalla que están dando en la Asamblea Nacional para detener al monstruo de la demagogia, de la contrarrevolución, de la demagogia. Bueno, fíjense, voy a bajar un poco más para acá. Decía Julio que el 23 de enero nosotros nos vimos, apenas empezando el año. Ya el 23 de enero la asamblea estaba ya vieja, antigua, cansada. Y el 23 de enero trazamos un rumbo. Del 23 de enero, fecha histórica. Han pasado 20 días, ¿verdad? Hasta hoy, 12 de febrero, en que nos hemos convocado, Día de la Patria. Nos hemos convocado para ratificar el rumbo trazado el 23 de enero. Hoy, 12 de febrero, ratifico todo el saludo, el abrazo lleno de amor y mi compromiso absoluto con la juventud de Venezuela para seguir construyendo el futuro. Con esa juventud hermosa que se ha levantado en todos estos años, la mejor generación que ha tenido jamás Venezuela, dijo Chávez. De ustedes jóvenes, de nosotros jóvenes. ¡Que viva la juventud de Venezuela! ¡Que viva la juventud que ama! ¡Que viva la juventud que siente la patria! Hoy, 12 de febrero, 20 días han pasado. Hace 2 años conmemoramos el bicentenario de la Batalla de la Victoria, comandado por nuestro general en jefe, José Félix Rivas, que vio su vida y creció entre este valle, estas montañas, entre este cielo. Y de aquí, temprano, en el siglo XIX, supo cultivar un espíritu de rebeldía revolucionaria. Hablando de rebeldía, un saludo a las bandas rebeldes que andan por aquí, pues. José Félix Rivas supo cultivar el espíritu de vanguardia,
con ideas avanzadas a su tiempo y a su siglo. José Félix Rivas supo marcar la radicalidad de su tiempo y llevar y poner su propia vida para demostrar las verdades en las que siempre creyó cuando apenas se levantaban los primeros movimientos independentistas y revolucionarios aquí en Caracas, cuando se fundó la Sociedad Patriótica. Siempre tenemos que decir los 12 de febrero, honor y gloria a José Félix Rivas y a la juventud vencedora de hace 200 años. ¡Que viva José Félix Rivas! Y cuando decimos que vive es porque vive en nosotros. Llevamos su misma rebeldía, su mismo espíritu de sacrificio, su mismo espíritu revolucionario, de radicalidad profunda para este tiempo y para todos los tiempos que nos toque vivir. 200 años conmemoramos. Y nos tocó conmemorarlo en un día, no se nos olvide, ahora más tarde en la noche van a hacer un programa especial. Quiero saludar también a las gobernadoras, gobernadores, camaradas que están aquí dando un paso al frente. Ya saludé a todos los militares. Mira, Estela trajo su barra, ¿vale? Hace 2 años, recuerdo, a esta hora, estábamos en la Plaza de la Victoria, inaugurando el Monumento de la Juventud, el Museo de la Juventud, y compartiendo en Unión Cívico-Militar los 200 años, el Bicentenario. También amenazados por el espíritu destructivo de quien en el momento amenazaba al país con algo que nosotros pensábamos que era imposible. Veníamos de una victoria impecable. Veníamos de un año 2013 muy duro, difícil. Habíamos perdido físicamente a nuestro comandante, alma y razón de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra patria y nuestra revolución. Ya estábamos advirtiendo el inicio de la guerra económica, temprano, en junio, julio 2013. Muchos de los elementos que después desarrollaron y que hoy estamos viendo en las calles, y estoy de acuerdo con Julio Escalona, y le acabo de decir al vicepresidente Aristóbulo, vámonos para las calles, vámonos para los medios a explicar las razones de esta guerra con más profundidad, con más crudeza, con la verdad. Habíamos pasado un año 2013 muy complicado, duro, porque a nosotros nos mueve el amor. Y esa herida que se nos creó aquí, cuando tuvimos que ir a sembrar a nuestro comandante, está ahí viva todavía. Creo que va a ser así por siempre, pero estaba cruda en ese 2013 y empezando la guerra económica, acosados por el imperio, fuimos a un evento electoral y tuvimos una victoria impecable. Y lo digo hoy, subestimamos las amenazas que esta partida y esta banda de asesinos fascistas. Ellos podrán decir de ellos lo que quieran y podrán recibir las loas de los dueños de las televisoras y de la prensa burguesa aquí en el mundo. Pero jamás en la vida, ni esta generación, muchachos, ni las generaciones que vengan se olvidan que estos son una banda de golpistas, terroristas, fascistas y asesinos. Lleguen a donde lleguen, lleguen a diputados, siguen siendo asesinos. Y así nos marcaremos por siempre en todas las luchas que están planteadas en nuestra historia presente y futura. Y que nadie se le olvide lo que ellos le han hecho a este pueblo. Un golpe continuado, criminal, un golpe permanente.
han utilizado, y hoy lo reconocen, todas las armas del terrorismo. Terrorismo mediático, el terrorismo eléctrico, el terrorismo económico, el terrorismo financiero, el terrorismo político. Y hace 2 años, un día como hoy, arrancaban una arremetida brutal. Yo quiero agradecer a muchos de los compañeros que están hoy aquí, que fueron jefes militares, que me acompañaron en el año 2014, están aquí presentes ya como reserva activa, y a muchos de ustedes, gobernadores, gobernadoras, porque hay que ver el esfuerzo que se hizo por defender el derecho a la paz de Venezuela en ese primer semestre de 2014, para derrotar con la Constitución las guarimbas terroristas. Hace 2 años, y ahí están con su cara lavada. Son asesinos, donde se metan, son una banda de asesinos que calcularon con premeditación y alevosía, dicen los abogados, ¿verdad?, el ataque contra la democracia, que le había abierto las puertas, la democracia que siempre le abrió las puertas, para que tuvieran gobernadores, alcaldes, y ahora fíjense ustedes, tengan una Asamblea Nacional dominada por una mayoría circunstancial adecoburguesa, terrorista. La pelea es peleando, caballero. Aquí estamos listos, pues, Ramos Alup. Estoy listo para ti. Te espero en el campo de la batalla de las ideas y de la verdad, Ramos Alup. Vente para acá, Ramos Alup. Hay suficiente moral y suficiente pueblo para dar esta batalla contra esa banda de terroristas, de asesinos, de apátridas. Hace 2 años, y ellos dicen, no, aquí la culpa es de Maduro. Déjenme decirle, para asumir responsabilidades nosotros, para asumir culpa nosotros, y si quieren lo digo más directo, para asumir responsabilidades por cosas mal hechas y culpa, estoy aquí, carajo, estoy aquí frente a ustedes y le doy la cara al pueblo donde sea. No estoy escondiéndome detrás de la pantalla de Globovisión y los ladrones que la dirigen. Y tengo moral para darle la cara a cualquier venezolano, en cualquier esquina, como dice Julio Escalona. Ahora, sin lugar a dudas, ellos rompieron las reglas de juego hace tiempo. Julio Escalona, no me respondiste, aunque él dice que me escribió una carta por Última Noticia. Porque él es un estratega. Y nosotros, algunos de nosotros muy jóvenes, como Eduardo Piñata, entre los que veo aquí, cuando éramos muy jóvenes, vi un video, Eduardo, que me mandó Luis José Marcano, del primer aniversario de la partida de Alí, 16 de febrero del 86, estábamos en un acto en la UCB, en el estadio universitario, aparecemos los dos juntos, entre el público más chamito, con el pelo un poquito más tintón. Ellos han roto las reglas de juego. Y yo lo digo aquí, con la responsabilidad y la energía que emana de estar en este panteón sagrado. Esta es la historia grande nuestra, está aquí. Está aquí y está aquí. No es cualquier cosa la que hicieron los fundadores de nuestra patria, que los llevamos en la sangre. No es cualquier cosa lo que hizo Bolívar. No es cualquier cosa que aquí estén los restos simbólicos de Guaycaipuro, de Negro Primero, de Manuela Sáenz. Los restos de Ezequiel Zamora, aquí están. Están con nosotros aquí. No es cualquier cosa lo que somos nosotros. Y hemos sido sometidos a 17 años de acoso infame, inmoral, inconstitucional e ilegal, y ellos pretenden continuar. No,
No se lo vamos a permitir, lo digo hoy, 12 de febrero, no se lo vamos a permitir. Seríamos unos criminales también si se lo permitiéramos. No les podemos permitir que sigan con su juego de guerra mediática, psicológica, económica, política, porque es contra el pueblo la guerra. Así que, hace 2 años, nosotros demócratas, humanistas, constitucionalistas, de raíz, ¿qué más hay que hacer para demostrar la profunda carga y característica democrática y humanista de nuestra revolución bolivariana? Desde su génesis, hay que verle la cara de dónde venimos nosotros. Hay que verle la cara los caminos que les tocó pasar a nuestra generación. Somos sobrevivientes de toda una época. Y si al pueblo les tocó pasar 1000 desiertos, todos bañados en sangre, incluyendo el 27 y 28 de febrero de 1989, a nuestra heroica llamada Fuerza Armada también le tocó compartir esa sangre un 4 de febrero y un 27 de noviembre de 1992. El parto de esta historia fue con sangre, fue violenta, porque no hubo otras posibilidades, otros caminos. Y la sabiduría de nuestro comandante Chávez le dio un rumbo democrático, constituyente, pacífico, a estos procesos complejos de acumulación de desigualdades, de miseria, de necesidades, de generación tras generación truncada y traicionada en 2 siglos y más. No es poca cosa la historia que hemos pasado, que hemos vivido, para encontrar este camino vulnerado. El camino de la revolución pacífica, democrática, bolivariana está vulnerado, está amenazado. Y esta generación de hombres y mujeres que yo he convocado para el Congreso de la Patria, tenemos la responsabilidad única en la historia, compartida y colectiva, de afrontar las dificultades que hoy tiene nuestra patria y mantener el camino de esta revolución bolivariana popular de independencia rumbo al socialismo. Mantenerlo, preservar la revolución, la independencia. Es lo primero que tiene que garantizar el Congreso de la Patria. Preservar la revolución y la independencia nacional. Preservar el poder revolucionario y popular. Son tareas, como dice Jorge, perdón, Julio, que es también Jorge. Son tareas que tenemos que asumir con métodos nuevos. Y estoy absolutamente de acuerdo. Creo que la búsqueda de todos estos días, desde el 6, 7 de diciembre hasta nuestros días, los debates que hemos desarrollado en asamblea, creo que pueden resumirse. Necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, un nuevo tipo de práctica política, un nuevo tipo de acción. Y ese nuevo tipo de acción pasa por convertirnos en misioneros y misioneras de la obra revolucionaria en todos los espacios, en la fábrica, en la esquina, en el barrio, en el liceo, en la universidad, en la comuna, en todos los espacios. Convertirnos en una organización de despertar, de encuentro y reencuentro con millones de hombres y mujeres, de no rehuirle a ningún debate, a ningún espacio, por el contrario, ir a la búsqueda de todos los espacios, de todos los hombres, de todas las mujeres. Para eso es este tremendo instrumento.
El Congreso de la Patria no es para apoltronarse o encerrarse en discusiones de 10 horas. Congreso de la Patria es para construir un nuevo bloque histórico, una nueva fuerza mayoritaria que determine el rumbo pacífico y defienda el derecho al rumbo pacífico y a la felicidad de este pueblo en revolución. ¿Ustedes quieren seguir en revolución? ¿O ustedes quieren que venga el capitalismo de la mano de Ramos Alup? Este pueblo tiene que decidirse. ¿Ustedes quieren que siga la construcción del nuevo Estado Social de las Misiones o que venga otra vez el antiguo Estado de orfandad y de explotación de Ramos Alup? ¿Ustedes quieren que demos un salto hacia un liderazgo más profundo, más auténtico, más democrático y más honesto o que venga la corrupción de la Cuarta República de Ramos Alup otra vez? Claro que necesitamos muchos cambios, ¿sí? Pero el cambio verdadero, como dijo Robets, el cambio verdadero somos nosotros, somos nosotras. El cambio verdadero es el pueblo empoderado, activado, organizado, con una idea de patria. Es el cambio verdadero. Por eso recordaba... Y quiero resaltarlo ahora, en este momento, lo que sucedió hace 2 años. Las condiciones hoy son distintas. En muchos aspectos, hoy somos más maduros. Hoy somos chavistas más maduros, pues. Hoy somos bolivarianos más conscientes y chavistas más maduros. Y tenemos que tomar actitudes claras de lo que fue, de lo que es y de lo que debemos ser. Hace 2 años, tengo que confesarlo, si algún error cometimos en las primeras de cambio fue subestimar la voluntad criminal de hacer daño que tenía esta gente. Y hoy tenemos que lamentar 43 compatriotas asesinados por la guarimba terrorista de la derecha opositora. Y casi 900 heridos. Y compatriotas heridas, más de 300. Eso no le importa a ellos. Hay muchos que quedaron muertos en vida. Que Dios me perdone esta expresión. Pero hay muchos que quedaron con graves discapacidades que no pueden valerse por sí mismos. Muchos no pueden hablar. ¿Y eso le importa a Ramos Alup? ¿Eso le importa a Julio Borges? A ellos lo que le importa es su obsesión por el poder político. Para enriquecer a sus grupos económicos y para entregarle la patria al imperio. Quizás fue el error que cometimos. Que cometí, a pesar de que yo advertía que en otras coyunturas históricas habíamos subestimado a la derecha y habíamos sobreestimado nuestra fuerza. No podemos nunca subestimar, tampoco sobreestimar las fuerzas de ellos. Y nosotros van a gloriarnos de victorias, ¿no? Nosotros sabemos que a cada victoria nuestra, pura, limpia, legítima, siempre siguió atentados terroristas. ¿Cuándo mataron a Danilo Anderson, por ejemplo? ¿No fue después de una victoria impecable como fue el referéndum revocatorio que ratificó al presidente Hugo Chávez el 15 de agosto del año 2004? Una victoria como esa debió haber sido seguida de mensajes de respeto, de paz, ¿no? Le pusieron una bomba, lo calcularon y lo mataron. Y los asesinos están en Miami. Y si regresan a Venezuela, yo los voy a meter presos cuando entren por donde entren.
Vénganse desde Miami, que los vamos a meter presos. Sigan creyendo en la ley esa de la impunidad criminal que pretenden aprobar. Sigan creyendo. Sigan creyendo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? En cada evento, pues. Así hicieron. Hay un documental muy bueno que hizo el equipo del MINSI, del coste compañero Luis José Marcano. Muy buen programa sin libreto que están haciendo en las noches. ¿Lo han visto? Yo creo que hay que estimular eso, que se vayan para las calles. Lo que acaba de ser Julio Escalona, estoy de acuerdo. Aprobado, para la calle, pues. Mario Silva, Clit, Zurda Conducta, sin libreto ya está en la calle. De esa victoria de diciembre, bueno, yo salí a tender la mano, a trabajar, y ellos tenían el puñal así, por eso es que temblaba el vampiro cuando me dio la mano en Miraflores. Claro, porque tenía el puñal aquí. No se atrevía a sacarlo. Y no lo sacó directa contra mí, lo sacó contra el pueblo. Para degollar motorizados. Para asesinar con francotiradores a profesionales militares. Para matar periodistas en las calles. Por eso nosotros no podemos olvidar. Prohibido olvidar. Y nosotros hoy, las amenazas que hemos recibido, así lo digo, no las voy a subestimar y llamo al pueblo de Venezuela a no subestimar las amenazas que ha hecho hoy Henry Ramos Alut contra la paz y la estabilidad de la República. Pueblo de pie, pueblo en batalla, pueblo movilizado. A prepararse para responderle a Ramos Alut y las amenazas que ha emitido hoy contra el país, contra la Constitución y las instituciones y contra el pueblo. Así que hay que defender con la Constitución en la mano. Y así lo ratifico, para eso es el Congreso de la Patria. Empezando enero y ahora en febrero hemos lanzado líneas maestras. Una de las líneas maestras es la agenda bolivariana económica para construir el futuro con una nueva economía productiva. Hay que estudiarla. Yo ayer hice un esfuerzo por explicarla, pero hay que hacer esfuerzo por aplicarla y activarla. Y activada, explicarla y ampliar su capacidad de impacto en la realidad económica del país. Hay otras cosas por allí que vamos a seguir activando. Pero lo primero era activar los 14 motores. Todos los días estamos activando uno. Mañana vamos a activar el motor productivo agroalimentario. Vamos a un estado del llano a activarlo en el campo directo. Y así día por día. La agenda económica bolivariana aquí, yo diría, si cabe la expresión, prioridad máxima, prioridad número uno de los revolucionarios, de las revolucionarias, en el campo que estemos, donde estemos. Buen ejemplo, y me gusta resaltarlo siempre, que dan nuestros muchachos y muchachas, los estudiantes de la educación media, del liceo. Ahí están haciendo tremendo esfuerzo, construyendo huertos, construyendo agricultura urbana, produciendo ahí mismo, en los patios de los liceos. Tremendo ejemplo que debe ser imitado por todos en Venezuela. Es una línea central. Si bien es cierto que hay que estar pendiente de las amenazas, yo lo decía ayer en Carabobo, en Valencia, está bien, aquí, pero no nos dejemos sacar del centro de nuestro esfuerzo diario. Camarada Daniel Aponte, jefe de gobierno del Distrito Capital de Caracas,
27 años, y es jefe de gobierno. Igualmente, aquí tenemos al diputado bolivariano, chavista y revolucionario, que es el diputado más joven que haya llegado a la Asamblea Nacional, Jorge Pérez, de 22 años, del llano venezolano. Todos y todas debemos activarnos, porque el modelo rentista petrolero sencillamente se agotó. Yo lo dije ayer y hoy lo repito, y lo repito todos los días para tener conciencia y hacer conciencia en nuestro pueblo. Con la verdad nosotros siempre iremos por el camino correcto, siempre. Nos toque transitar lo que nos toque transitar con la verdad será nuestro escudo, nuestra fuerza, nuestro sostén. ¿Por qué sobrevivió el modelo rentista petrolero en esta fase de transformaciones revolucionarias, en lo político, en lo social y en lo económico? Por un precio petrolero muy alto, gracias a la fortaleza de la OPEP, recuperada por el liderazgo de ¿quién? De Hugo Chávez Frías, nuestro comandante eterno. Ese ciclo se acabó por muchos motivos. Una de las razones es la guerra geopolítica que hay. Los Estados Unidos, con un método llamado de fracking, que fractura la corteza terrestre y contamina las fuentes de agua y está destruyendo los Estados Unidos. Ojalá alguien se dé cuenta a tiempo que están destruyendo los Estados Unidos. Y destruyendo los Estados Unidos, están destruyendo parte de América. Con los métodos de fracking, los Estados Unidos se convirtió otra vez en un gran productor de petróleo y ya exportador neto de petróleo. Entró en el juego y cambió la correlación geopolítica del petróleo y afectó los mercados. Pero además, a diferencia de hace 14 años y 30 años, hay nuevos grandes actores como Rusia, que produce 9.5 millones barriles de petróleo, 9.5 millones de barriles de petróleo diario, igual que Estados Unidos, que llegó a 10 millones. Son nuevos actores, cambió el esquema y además el esquema de contratación a futuro del petróleo, que nos ha convertido, como le hemos dicho, y parece que cada vez más países ya entienden nuestra razón, nos ha convertido en productores de una materia prima fundamental para la vida del planeta, pero nosotros lo producimos y otros le ponen el precio. Yo aspiro que con los nuevos mecanismos que estamos conversando, llegue el momento, más temprano que tarde, que podamos recuperar el mercado petrolero y subir de manera moderada a un punto bueno de equilibrio el precio del petróleo. Pero el precio del petróleo a 100 no volverá. No va a llegar nuevamente a 100. Y el país agarró tremendo impulso social, sobre todo social. Económico también, porque estamos descubriendo un aparato productivo, producto de las inversiones de 10, 15 años, tremendo, extraordinario. En cada uno de los 14 motores, extraordinario lo que estamos descubriendo. Pero sin lugar a dudas, el gran beneficiario de los precios altos del petróleo fue el pueblo venezolano, porque por primera vez en la vida el petróleo llegó hecho educación, hecho vivienda, hecho cultura, hecho vida. Por primera vez, el petróleo fue para el pueblo. Y también impactó la vida económica. Ahora, desarrollamos una capacidad, producto de la justicia social, compañeros de los equipos promotores. En Venezuela, en cada hogar, por lo menos, hay dos personas empleadas. El ingreso se ha cuidado a pesar de la inflación inducida criminal de ahora, que nos los golpea muy fuertemente.
y se desarrolló un mercado interno sobrecalentado, casi en un 30%. ¿Y cómo se atendió el mercado sobrecalentado de Venezuela interno? La capacidad de consumo, pues. Se atendió en lo fundamental con importaciones de todos los productos. Y los venezolanos no es que consumimos cualquier producto, no. La calidad de los productos que consumimos en todos los renglones y rubros de la vida socioeconómica del país es de lo mejor del mundo, ¿o no? Piensen ustedes en los productos que ustedes usan en su vida diaria. ¿No es lo mejor del mundo? La calidad, pues. Si nosotros aspiramos a que Venezuela mantenga su ritmo de construcción de justicia, de igualdad social, de avance en la educación, en la calidad de vida, lo digo, lo repetiré una y mil veces y lo vamos a lograr. Porque sé que ese milagro lo vamos a ver con estos ojos. Nosotros necesitamos construir una nueva economía productiva, verdadera, realista, con nuevos motores de crecimiento, de generación de riqueza. Necesitamos nuevas fuentes de riqueza interna, nuevas fuentes de riqueza internacional. Que le vengan a decir que mañana le van a arreglar esto y aquello. Una mentira más de la derecha o de quien se los diga. Yo los estoy convocando al trabajo, a la producción, al esfuerzo colectivo, al esfuerzo nacional, a la unión para una nueva economía productiva. Ese es el esfuerzo y la convocatoria. Nuevas fuentes de riqueza. Yo les puedo decir, seguramente se enteraron, ayer lo dije, durante estos primeros 45 días ha ingresado casi diario un dólar, un millón de dólares. El petróleo está a 21. Pero yo le he dicho a los muchachos, a ninguno de ustedes le va a faltar la educación. Le he dicho al pueblo, las misiones van a continuar a un ritmo para satisfacer las necesidades de vivienda, de las comunidades. Tenemos que mantenerla y estamos haciendo de tripas corazón, pero felices porque es para servir al pueblo. Ahora, para estabilizar elementos clave del abastecimiento y poder impactar realmente la guerra económica de especulación con dólar today contra la moneda, que afecta directamente la inflación, tenemos que activar los motores productivos para satisfacer nosotros con producción, con trabajo, con resultados, lo que necesita nuestro país en todos los sentidos. La riqueza se mide de distintas maneras. Hay una forma que es la monetaria en bolívares. Bueno, si no hubiéramos hecho las reformas tributarias del 2014 y del 2015, no tuviéramos recursos hoy para pagar ni sueldos ni pensiones. Y ni pensar en aumentos. Gracias a la reforma impositiva y tributaria que hemos hecho y otras medidas que en el marco de la emergencia económica que me ha ratificado el Tribunal Supremo de Justicia, voy a seguir tomando para tener la riqueza monetaria en bolívares para responderle a ustedes, hombres y mujeres de la patria. Sí se puede, claro que se puede. Ah, que amerita esfuerzo, creatividad, un pensamiento económico claro. Cero neoliberalismo, cero privatización. Claro que sí. Y otros temas, pues tú por ahí nombrabas uno de esos temas. Todo en su momento. Porque primero hay que activar estos motores. Los demás es caer en esquemas clásicos, neoliberales, tecnocráticos. Lo nuestro es un pensamiento humanista en el campo económico.
y debemos buscar la eficiencia, la eficacia, la productividad. Y todos ponernos en esta tarea de rehacer la economía nacional. Es la tarea fundamental. Para eso he lanzado, estoy al frente y agradezco todo el apoyo del Consejo Nacional de Economía, donde hemos incorporado industriales y empresarios del campo privado y que coordina el compañero Aristóbulo Isturia. Agradezco todo el esfuerzo, todo el apoyo que me están dando del Consejo Nacional de Economía Productiva, que activé hace 2 semanas exactamente. Hemos activado, bueno, muchas de las cosas que tú dices desde allá. Es una combinación de esfuerzos públicos, populares, sociales, mixtos y de sectores privados. Hasta ahora, hasta la conformación del Consejo Nacional de Economía Productiva, los sectores privados no se habían incorporado ni se habían hecho partícipes. Digo más, buena parte de esos sectores estaban incorporados a los procesos de sabotaje, boicot, acaparamiento y guerra económica. Yo los he convocado y los he incorporado en cada uno de los 14 motores. Y yo llamo a todas las fuerzas productivas del país, a la clase obrera en primer lugar, a la clase obrera, a los campesinos, a los pescadores y a los empresarios del país, los llamo a la unidad nacional para desarrollar las fuerzas productivas de esta patria, que tiene mucho que dar y tiene que dar todo lo que tiene en su capacidad, en su potencia. Esa es la primera tarea en la agenda diaria, en la agenda misionera, en cada sector. Que nadie piense, no, es un problema de Maduro. Hay gente que piensa así. O toda la campaña va dirigida a que se piense de esa forma. Porque hay una oligarquía que, como hicieron con nuestro amado comandante Hugo Chávez, que mira, siempre aparece ahí, entre el pueblo, mira, siempre aparece. Lo iba a nombrar y apareció. Como hicieron contra el comandante Chávez, repitieron millones de veces durante años, eso es culpa de Chávez, eso es culpa de Chávez, eso es culpa de Chávez. Y él lo dijo mil veces. No, ellos no vienen por Chávez. Ellos quieren acabar a Chávez para acabar el sueño de redención de un pueblo, para ir por ustedes, hombres y mujeres de la patria. Ahora, ellos han orientado desde hace tiempo toda su política para decir es culpa de Maduro, culpa de Maduro, culpa de Maduro, pero no es Maduro. No se trata de un ser humano que esté aquí parado, que tomó la batuta de Chávez, que a su vez la tomó del gran Bolívar, no. Se trata de que quieren venir por Maduro para después ir por cada uno de ustedes y desmembrar este sueño de patria que ha surgido de un pueblo que supo levantarse en dignidad y en rebeldía contra todas esas élites corruptas y oligárquicas. Que es una tarea. Me alegra mucho tener este encuentro porque ustedes, que representan la voz de todos los estados de nuestro país, tienen una tarea gigantesca y pueden llevar y deben llevar estas orientaciones a todos los estados. Deben llevar estas orientaciones sobre la tarea principal. Nosotros hemos sido capaces de levantarnos heroicamente de masacres, como la del 27 de febrero. Hemos sido capaces de levantarnos de golpes duros, como los del año 92. Hemos sido capaces de articular la fuerza creativa de todo el país para hacer un milagro, como fue la misión Robinson, que declaró a Venezuela libre del analfabetismo y le llevó la educación y la luz a millones de hombres y mujeres abandonados durante décadas. ¿Cuántos milagros ha hecho esta patria?
En 47 horas se hizo un milagro que nunca se había visto en esta tierra y creo que en toda América, cuando en 47 horas nuestro pueblo en unión cívico-militar fue capaz de derrotar un golpe de Estado gestado durante más de un año, el 11, 12, 13, 14 de abril del año 2002. Milagros políticos, sociales, humanos. El milagro socioeconómico, estructural, físico, material de la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Quién iba a pensar que era posible construir 1 millón de viviendas y apuntar hacia el rumbo de 3 millones? Esta tarea es compleja, dura, pero solo la puede hacer el pueblo. ¿Ustedes creen que si los pelucones toman el poder, reorganizarán la economía a favor de las grandes mayorías y del pueblo? ¿Ustedes creen que si Ramos Alud, como ya sueña él, con su primera dama llega a Miraflores, va a gobernar para el pueblo? No son preguntas traídas por los cabellos a lo loco, ¿no? Son preguntas certeras de este momento político que está abierto. Porque a Ramos Alud se le abrió así, mira, las agallas, a decas burguesas. Es un oligarca. Toda su forma de vida de Henry Ramos Alud, históricamente es un oligarca. Viene de las élites amamantadas de los adecos y de la época de la decadencia de los 70 y los 80. Y cree que le llegó el momento otra vez de tomar el timón del poder político del país. Y si lo lograran, reorganizarían la economía y la sociedad a favor de los que trabajan, de la clase media, de la clase obrera y del pueblo. Hagamos este debate. Es un Drácula, dices tú, ¿por qué? ¿Por qué tú dices que es un Drácula? Así que es la gran tarea. Ese es el rumbo, decía la almirante en jefa, diputada del Estado Lara, querida camarada Carmen Teresa Meléndez Rivas. Y yo le digo a todos los patriotas, a todos los revolucionarios, a todas las patriotas y revolucionarias, le digo a todos los hombres y mujeres de este país que aman a Venezuela. Desde aquí y desde cada campo de trabajo que nos toque, yo les digo, la batalla por recuperar a nuestra patria está cruda, está empezando y es una batalla de todos y de todas. Y yo llamo a que la sumamos con unión, con espíritu de amor, con dedicación. Con paz, con estabilidad. ¿Cuánto han aspirado ellos que el pueblo se salga del curso y haya hechos de violencia? No los buscaron, pues. 2014 completo. Yo llamé al diálogo varias veces en 2014. ¿Y qué fue su respuesta? Asesinar a Eliezer Otaiza. ¿Cuál fue su respuesta? Asesinar a nuestro amado mártir, joven mártir, aquí está su madre, Zulay Aguirre, a Robert Serra. Honor y gloria a Eliezer Otaiza y a Robert Serra. Y en el 2015, enloquecieron, pues, por toda la línea, apostando, como apuestan desde el Pentágono y de otros centros de poder imperiales del mundo, apostando a que Venezuela se descuaderne. Así que este Congreso de la Patria, además de asumir esa tarea como tarea central de pensamiento y de acción, debe asumir la tarea de mantener la paz social, de cuidar la estabilidad política del país en contacto directo con los hombres y mujeres de a pie. Es una segunda tarea vital, defender el derecho a la paz, a la felicidad, el derecho
a la convivencia, porque es una de las apuestas que ellos hacen, es una de las apuestas mayores que hacen. Si no lo han logrado es porque la revolución se los ha impedido, no porque no lo hayan intentado una y mil veces todos los días del 2014, del 2015 y del 2016. Todos los días. Todos los días. Conspirando. Por eso mi pregunta a Julio Escalona. ¿Qué hace una revolución para defender su derecho a ser, a vivir y expresarse en la voz creadora, constructiva y en la fuerza de la mano de millones de hombres y mujeres? ¿Qué hace una revolución cuando tiene al frente una contrarrevolución que no respeta reglas de juego y está buscando vulnerarla, acabarla, destruirla, violentarla todos los días de todos los años? ¿Qué hace una revolución? ¿Se entrega? ¿Qué hace una revolución? Es un tercer tema para ustedes, pero para el pueblo. Que el pueblo sepa cómo defender esta revolución en el escenario que nos toque defenderla. Defender la constitución, el derecho a la paz, a la felicidad en definitiva. ¿Qué hacemos nosotros defendiendo la paz? Defender el derecho a la felicidad de un pueblo. Porque ¿para qué nosotros hacemos todo lo que hacemos todos los días? Es por el derecho a la felicidad de un pueblo, pero sobre todo por el derecho a la felicidad y al futuro de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros amados hijos, de nuestras amadas hijas, de nuestros amados y amadas nietos y nietas. Todo lo hacemos por ello, por su derecho a vivir en su tierra, sentirse orgulloso de ser venezolano, venezolana, y vivir en felicidad, en igualdad, en democracia. Pero ahí los tenemos. ¿Cuántas oportunidades se le han dado? En medio de un escenario conmovido, ¿qué fue el 2016? ¿No fue una oportunidad para que rectificaran sus líneas conspirativas y toda su maldad? Pero la derecha no cambia, la derecha está maltrecha y así seguirá por siempre. Esta derecha venezolana no cambia, es una derecha maltrecha. Y la gran tarea de tareas del Congreso de la Patria, si una línea vital activada y que va a cruzar todo este año 2016 y buena parte del 2017 en adelante. Por eso me parece oportuno, pertinente desde el punto de vista histórico constitucional, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar la vigencia plena del decreto de emergencia económica. Porque estamos en una verdadera emergencia. Y yo lo voy a usar plenamente. Plenamente. Porque es lo primero que hay que reconocer cuando uno está en una situación difícil, reconocerla y encararla. Hay una emergencia económica. Y cuando haya cosas difíciles, tenemos que decírnoslas y asumirlas como familia, como hermanos y hermanas, como pueblo, juntos. Y esto va a cruzar esta emergencia. Todo este año 2016 y parte del 2017, Aristóbulo. Porque tenemos que recuperar este país completico y rehacer todo el sistema productivo, distributivo, comercializador y de la fijación de los precios de todos los productos. Tenemos que rehacerlo, camarada. Porque está agotado y está podrido el sistema distributivo. Está en manos de las mafias. Mafia es mafia, pues, cuando digo mafia no es una forma de decir, en poesía irónica, ¿no? Mafia, malandros, pues. Con el perdón de los malandros en este caso, porque estos son más malandros que todos. Le quitan las medicinas, la comida al pueblo y le calculan toda la maldad contra el pueblo. Esa es la gran tarea, la primera, primordial. Pero como hemos explicado
Y seguro está en el discurso que Julio Escalona ha exigido a esta asamblea que se ha publicado. Le he dado la orden al compañero Luis José Marcano para que lo publiquemos en toda la prensa nacional, encartado, y ustedes lo tengan el domingo en su casa y podamos llevarlo, debatirlo, revisarlo, recrearlo, fortalecerlo, ¿verdad? Hay que estudiar mucho. No podemos caer en el pragmatismo, en el empirismo, de creer que no la sabemos todas. Y tiramos cuatro discursos bonitos y yo soy un cuadro. No, aquí nadie es cuadro, ¿vale? Aquí hay que estudiar, manejar bien los conceptos, la doctrina, la política, saber escuchar al pueblo. Estudiar, hay que estudiar. Ser los primeros en el estudio, en el conocimiento, en la cultura. La segunda gran tarea, así lo creo, que tiene alcance histórico, tiene alcance estratégico, pero también tiene alcance táctico y por eso la premura. La pertinencia de hacerlo en abril y de instalar, fíjate, en 20 días ya hemos activado los frentes fundamentales. Pásame la lista de los frentes ahí. Ya estamos activando los 17 frentes fundamentales. Hemos activado el equipo nacional en 20 días. Hemos lanzado la idea, aunque falta mucho por hacer. Y hoy, a 20 días, voy a juramentarlos a ustedes, a los comités promotores de todos los estados del país. El comité de los 100, estado por estado. Vamos a apoyarnos en estos binoculares para poder ver. Hemos activado el Congreso de la Patria de la Juventud, los estudiantes y los deportistas. Y juramentamos a la camarada Robert Zapoleo, flamante coordinadora del comité promotor. ¿Les gusta esta coordinadora? Hay que apoyarla con todo. Tremendo discurso, un aplauso para Robert Zapoleo. Qué hermoso discurso, bien hilado, profundo y con el corazón abierto, como dijo don Julio. Tú eres Julio Juan o Juan Julio, ¿no era? Julio Rafael. Hemos activado también la iniciativa de renovación profunda y activación del Frente de los Trabajadores, el Congreso de la Patria de la Clase Obrera. El Congreso de la Patria de las Mujeres. El Congreso de la Patria de los Militares. Y nuestra coordinadora, otra mujer. El Congreso de la Patria de los Campesinos y Campesinas. El Congreso de la Patria de la Cultura, que tiene varios equipos ya activados. Nuestro camarada ministro Freddy Ñañez. Muy importante el Congreso de la Patria de la Cultura. Yo creo que es uno de los fundamentales. Toda la capacidad creativa y la gran revolución espiritual de la nueva espiritualidad que necesita la patria para afrontar las dificultades que estamos viviendo, para reforzar los valores de la solidaridad, del amor, como bien explicó Julio Rafael. El Congreso de la Patria de los Intelectuales y todos los movimientos de pensadores nacional e internacional. El Congreso de la Patria de los Comunicadores Sociales y todos los movimientos alternativos. El Congreso de la Patria de los Pueblos Aborígenes, Indígenas, de nuestros habitantes, abuelos, hermanos, primarios. El Congreso de la Patria de Negro Primero, de los afrodescendientes. El Congreso de la Patria de los Partidos Políticos y Movimientos Políticos. El Congreso de la Patria de los Movimientos Religiosos y de los Cultos que Funcionan en el País. ¿Dónde están? Míralos por allá. Varios pastores, varios sacerdotes y varias comunidades cristianas de base. El Congreso de la Patria de los Viviendo Venezolanos para enfrentar la ley de la estafa de CJ.
el Congreso de la Patria de los Compatriotas con alguna discapacidad. El Congreso de la Patria de los Movimientos de la Sexodiversidad. El Congreso de la Patria de las Comunidades de otros países que viven en Venezuela, colombianos, ecuatorianos, portugueses, italianos, eurodescendientes, asiadescendientes, afrodescendientes, cubanos, muchos cubanos, hermanos que viven aquí. El Congreso de la Patria de los Profesionales, sectores productivos, etcétera, etcétera. Activando, pues, activando el Congreso de la Patria. Es una gran tarea política, sociopolítica, ideológica, cultural. Es una tarea de convocarnos todos y más allá. No nos conformemos estableciendo límites y fronteras. No. Abramos las compuertas y los brazos para convocar a todos y a todas. Todos los movimientos sociales, todos los sectores sociales del país, todos. Hay que darle forma, vida, actividad, dinámica, constructiva en cada estado. Tomar la iniciativa en cada estado, en cada sector. Hay que abolir de nuestra práctica política el sectarismo que excluye, que mata la iniciativa. Yo lo digo más, quien sea sectario y excluyente no es revolucionario, es todo lo contrario a revolucionario. No le hace un favor a la revolución. El sectarismo mata la revolución. Yo le echo la crítica al partido. Pero no vayas a creer que el sectarismo se queda en el partido, no. El sectarismo lo llevamos por allí, mira. Lo llevamos en todos lados. No mires la viga, dicen. No mires la viga en el ojo ajeno. No mires la paja en el ojo ajeno. Mira la viga que tienes en el tuyo y en el mío. Vamos a abolir el sectarismo. Todo tipo de sectarismo. El sectarismo partidista o grupal. ¿Qué es sectarismo? La palabra lo dice. Una secta. Yo soy el puro, el bravo, el máximo, los demás no sirven. Para que puedas ingresar aquí tienes que ser igual que yo. No. La mejor escuela que nosotros tenemos de actitud unitaria, convocante, abarcante, amplia, la tenemos en el liderazgo, en la máxima pedagogía del liderazgo político que ha tenido Venezuela, en nuestro comandante Hugo Chávez Frías, que rompió todos los esquemas y construyó siempre grandes alianzas sociales, grandes alianzas políticas, y supo comprender el alma buena del venezolano y levantarlo, levantarlo desde su alma buena y entender la diversidad como una fortaleza y no como una limitación o una discapacidad. No. La diversidad es una fortaleza en el campo de las ideas políticas. Porque nosotros además tenemos un proyecto. Proyecto de Bolívar. Y con ese proyecto debemos tener la capacidad, con un nuevo tipo de liderazgo, hermanos, hermanas, de todos los estados, de unir a todos los que tengamos que unir por la construcción de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestra patria venezolana. Unir a todo el que tengamos que unir y más allá. Esa consigna la aprendí yo en el año 78, un documento
¿Qué escribió este que está aquí? Tomado de los vietnamitas. Decían los vietnamitas. Unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Decían ellos en su guerra, pues. Y lo lograron. Tomando esa enseñanza que nosotros vimos en la pedagogía política del comandante Chávez y que es esencia del chavismo. Aquí tenemos a Fruto Vivas, también otro de los grandes valores de la cultura y de la buena venezolanidad, de la venezolanidad profunda. Se ha calado todo el acto. Fruto Vivas, inmenso. Carlos Apurro también, uno de los grandes cineastas de nuestro país. Cristóbal Jiménez, la voz del llano. ¿No vas a cantar, Cristóbal? ¿Dónde está el arpa? ¿A dónde? ¿Está escondida? No la pueden poner por aquí cerca, ¿vale? ¡Que viva el Apure! ¡Que viva el llano! Entonces, camarada, hemos hablado. Nueva Esparta, pues. Que viva Falcón, que viva Lara, que viva Caracas, que viva Miranda, que viva Aragua, que viva Venezuela. Miren, queridos camaradas y camarados, queridos camaradas y camarados, ustedes están activos, ¿vale? ¡Que viva Barinas, carajo! ¡Que viva Yaracuy! ¡Ayayay! ¡Uyuyuy! ¡Que viva Cojedes! Aquí está la diputada de Cojedes, Cilia Flores. Amazonas. Vamos a cantar una consigna de todo. El pueblo unido. Muy útil esa consigna. Porque si ustedes me preguntaran a mí ahorita, dos preguntas. ¿Cuál es la tarea principal de este momento de los patriotas, de los revolucionarios? Bolívar. Te felicito, ¿vale? Vamos a felicitar a este actor Dante que hizo a José Félix Rivas aquí. Felicitaciones. La representación que nos recibió al inicio de este evento con motivo del Día Patrio, de la Batalla de la Victoria, del Día de la Juventud. Ahora, fíjense ustedes, queridos camaradas y hermanos y hermanas, si ustedes me preguntaran cuál es la tarea principal, las tareas principales hoy de la revolución para transitar esta tormenta compleja y para generar las respuestas y soluciones que nos lleven a nuevas victorias en este año duro del año 2016, yo le diría dos centrales, Aristóbulo, dos, entre muchas, que son complejas, pues. Todos los días, por ejemplo, a mí me toca atender 30 frentes. Estoy seguro que ustedes, a muchos también. Pero hay dos que, manteniendo el pulso de todos los frentes, debemos ponerle una atención especial. Uno, y digo, es el central del esfuerzo constructivo de la patria, de la estabilidad y la tranquilidad de Venezuela, de hoy y del futuro, es el frente económico con la agenda económica bolivariana, construyendo el futuro de un nuevo modelo económico productivo, hecho por todos y para todos, y por todas y para todas.
y el segundo, así lo siento, así lo creo, y recojo la orientación que han dado Robetza, Julio, la fuerza de Héctor, la orientación de nuestra almiranta, de las canciones de Garcés y de ustedes aquí presentes, la otra gran tarea para la reconstrucción del movimiento social, del nuevo bloque histórico revolucionario de Venezuela, y prepararnos para la coyuntura que nos toque enfrentar, es la construcción y convocatoria de todas las fuerzas al Congreso de la Patria en este año 2016. Agenda económica bolivariana y Congreso de la Patria es la fórmula mágica para transitar el año 2016. Así lo siento, así lo creo. Y alrededor de eso ordenar todas las tareas. Gobernadores, presentes aquí y donde me escuchen, tienen grandes responsabilidades ustedes. Gobernadora, alcaldesas, alcaldes, compañeros que tienen esas responsabilidades, líder, más allá de las expresiones institucionales, diputados, diputadas, no me canso de aplaudir al Bloque de la Patria. Pido un nuevo aplauso al Bloque de la Patria, que es la voz verdadera del pueblo en la Asamblea Nacional. Ninguno de ellos representa los bufetes y los grupos económicos. Yo sé cada diputado de la derecha quién representa y quién lo llama. ¿Oíste, Cristóbal? Todos representan a grupos internacionales, a bufetes de multimillonarios. Todos. Poco a poco Venezuela irá sabiendo la verdad de cada uno de ellos. Representan a la oligarquía que ha expoliado este país. Y la guerra entre ellos no es por quién es esto y quién es aquello. La guerra entre ellos es de grupos económicos. El grupo económico del monstruo asesino de Ramo Verde versus el grupo económico del otro vaguito de por aquí de Miranda versus el grupo económico de la oligarquía DECA que ahora está diciendo que le llegó la hora y vamos a tener muy pronto un nuevo presidente ADECO en Venezuela, dicen ellos. No lo digo yo, lo dicen ellos. ¿Pronto vamos a tener un presidente ADECO? Ahora, son las dos tareas centrales. Agenda económica bolivariana, hay que estudiarla, conocerla, activarla. Y le estaba diciendo, gobernadores, gobernadoras, camaradas, hermanos, no hay tareas más importantes que esta. Líderes, jefes, diputados, diputadas, lideresas, líderes, no hay tarea más importante que esta. O nos ponemos para estas dos grandes tareas, o nos ponemos, porque esta patria tiene que seguir echando adelante y llevamos aquí en nuestros hombros el legado de un gigante, Hugo Chávez, que nos dejó esta patria libre. Y nosotros tenemos que dejarle esta patria libre, vida y feliz a quienes vienen atrás, a esta generación de jóvenes maravillosos, que ya están defendiendo la patria con fervor, con pasión. Nosotros tenemos la responsabilidad de levantar la frente y de ponernos al frente y de pie de estas tareas, con nueva creatividad, con nuevos equipos. Hay mucho frente, claro que sí. Cuando al pueblo se le explica un problema, el pueblo lo entiende y lo asume. Pero estos son los dos frentes primordiales. Y lo digo a los cuatro vientos. Lo digo aquí en este punto central de la patria, en este templo maravilloso que recoge la espiritualidad y la historia grandiosa de una patria que es la venezolana, que es la patria de Bolívar, de los gigantes, es la patria de Chávez. Lo digo aquí. Son las dos tareas centrales de los revolucionarios. Y gracias a Dios, a la historia vivida y al gran maestro que tuvimos, Hugo Chávez, y que aún nos enseña todos los días, gracias a Dios, en Venezuela hay revolucionarios y revolucionarias listas y dispuestos para estas grandes batallas
para este trabajo, para esta construcción nueva, para la renovación de esta revolución y para ver vivir y parir de nuestras manos y de nuestro esfuerzo un renacimiento verdadero del espíritu de la obra de Bolívar, un renacimiento del chavismo. Eso es lo que tenemos que buscar, un renacimiento profundo de los valores, de la espiritualidad. Esa es la tarea de ustedes. Para eso los he convocado aquí. Para eso nos hemos convocado. Y pido el mayor espíritu unitario, integrador. Que nadie se crea que no tiene que cambiar, no. Como dice por ahí un dicho, para que todo cambie en positivo, el primero que tiene que cambiar eres tú, y yo, y nosotros. Cambiemos nuestros métodos desgastados, nuestros discursos desgastados, nuestra práctica política desgastada. Y estoy de acuerdo, vayámonos a pie por los caminos de Venezuela, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada barrio, en cada urbanismo. Vayámonos a tocar al pueblo, a aprender de él y a generar nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos. En todas las zonas urbanas, rurales, vayamos a buscar la juventud. Y por eso yo voy a proceder con la mano del corazón a juramentarlos con amor. Antes de escuchar a nuestro cantor del llano, ustedes son los encargados de llevar esta tarea histórica a un resultado victorioso. Y viendo sus ojos, su rostro, lo único que veo es victoria, victoria y más victoria, avance y más avance. Vamos a decir, juro, desde este templo de la patria, inspirado en Bolívar, con el espíritu rebelde de Guaycaipuro, con la fuerza antioligárquica de Zamora, con el amor de giganta de Manuela Sáenz, y juro, por el legado del comandante Hugo Chávez, que asumo plenamente la responsabilidad de llevar el comité promotor del Congreso de la Patria en todos los estados de la República, de llevarlo a todos los barrios, universidades, liceos, fábricas, esquinas, comunidades, de hacer que el Comité Promotor Estatal sea una instancia para convocar la unión y para llevar victoriosamente las tareas de la revolución. Lo juro por Bolívar, lo juro por Guaycaipuro, lo juro por Zamora, lo juro por Manuela Sáenz, lo juro por Hugo Chávez. Así lo juro por la patria. Vayan pues a cumplir con esta tarea del Congreso de la Patria 2016. Instrumento revolucionario para las nuevas victorias. Felicitaciones, camaradas. Asuman con amor y pasión máxima esta tarea constructiva. ¡Que viva el Congreso de la Patria! ¡Que viva el legado de Hugo Chávez! ¡Patria, patria, patria!
preservación de la revolución. La democracia está vulnerada y tenemos que construir un nuevo rumbo histórico. Para ello necesitamos métodos nuevos, necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, un nuevo tipo de práctica política y un nuevo tipo de acción. Era lo que decía el presidente durante su alocución antes de juramentar a estas 2.400 personas que vinieron acá al Panteón Nacional para conmemorar también los 202 años que han transcurrido desde la Batalla de la Victoria convocada por el prócer independentista José Félix Rivas. Nosotros le sugerimos estar atento a próximas emisiones porque vamos a estructurar para ustedes de manera resumida lo que ocurrió aquí, cuáles fueron las informaciones más destacadas, las citas más importantes del presidente de la República y de algunas otras personas que participaron en el evento, como el poeta Julio Montoya. Entre tanto, retornamos el pase. Nuestra compañera Yesenia Chapeta, era la conmemoración del Día de la Juventud desde el Panteón Nacional. Jóvenes, mujeres y hombres aprovecharon esta oportunidad para disertar sobre el Congreso de la Patria y las soluciones para que Venezuela supere la actual coyuntura política económica.